Bai, ez dakit, valorazio... Ez dakit, kostatu egiten zaitez. Nik uste, bueno, partidua ondu dela, lehenengo bost minututan, ez gara ongi sartu, bi gol jaso ditugu eta kriston golpea ez. Nik uste gero, lehenengo zatioan bertan, ba, ez dakit, aukerak izan ditugula, ba, ez dakit, beste sensazio batzuekin joateko deskansora, da sartu garenen, ba, bueno, pentsamendua hori zen, ez, gol bat sartzea eta nik uste beldurra sartuko genuela, baina kosta zaigu, partidu txar bat. Eta, bueno, aztea tokatzen da, ez? Momentu honetan, ba, elkarrekin egon, momentu txarra hauek, ba, pasatu behar dira, ez, demoraldian zehar, eta, bueno, espero dugu, ba, bueno, hau aztu, eta, ez dakit, azte hon bat izatea, eta, bueno, erdengo, azte guran pentsatzean, ja. Pues sí, como dices, el partido ha estado en los primeros cinco minutos. Nos han pegado dos mazazos, nada más empezar. Y nada, a partir de cuesta, ¿no? Encontrarte con un partido en cinco minutos donde vas perdiendo 0-2 cuesta mucho. Creo que hemos intentado y, bueno, el equipo estaba mentalizado de que, bueno, que éramos capaces, ¿no? Y somos capaces aquí en Ipurúa, pues, no sé si darle la vuelta o por lo menos pues acercarnos un poco a meter ese miedo, ¿no? Sabíamos que un gol, bueno... Les podía entrar un poco el miedo e incluso, bueno, darnos un poquito de vida a nosotros. No ha sido así. La primera parte, la verdad que hemos tenido creo que ocasiones claras como para haber metido algún gol. Y bueno, hemos venido al descanso mentalizados de que, bueno, otra vez pensando en que un gol pues nos mete en el partido. No ha sido así, nos ha costado. Como te digo, un partido donde, bueno, no te han salido las cosas y el rival pues ha estado muy acertado. Y bueno, toca olvidarlo, estar más juntos que nunca, unidos, ahora más que nunca... Ser ese equipo de lo que hablamos, ¿no? De estar unidos, juntos, todos a una. Y bueno, toca una semana donde bueno, vamos a tener que trabajar y olvidarnos un poco de todo esto pensando en el fin de semana que viene.